RadioTV.mx presenta. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con este gran sueño que se llama Turismo SAC Televisión. Y bueno, pues si ustedes ya comieron en casita, gracias, buen provecho. Y si no han comido, ahorita les vamos a hacer que se les haga agua a la boca. Odette, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Efectivamente, amigos, el día de hoy nuevamente estamos rodeados de deliciosa y tradicional comida. En esta ocasión nos acompañan nuestros amigos de Milpalta, trayendo estos deliciosos platillos a base de un producto 100% mexicano, con raíces prehispánicas, y que es el nopal. Sí, efectivamente, y bueno, hay tantos variados platillos aquí que no sé ni cuál empezar. Sí, ya supongo poco a que poco. Van a dar, ¿verdad? Sí, no podemos irnos de esta cabina sin probar estas sí, delicias, claro. Porque además también no, a ustedes no, no. Les vamos a invitación para que vayan este fin de semana a Milpalta a probar estas delicias. ¿Pero qué les parece si después de este bloque platicamos sobre ellos y de todas estas suculencias gastronómicas? Claro que sí. Bueno, pues, uh-huh. ¿Qué tal este fin de semana? ¿Qué tal? ¿Qué hiciste? Pues muy ajetreado. ¿Sí? Trabajamos arduamente, nos fuimos a Cuautla y luego nos fuimos a Puebla. El bloque de Cuautla lo vamos a dejar para el último, ¿sí? Que es como recomendación, ya que van a terminar las vacaciones de verano. Y Puebla lo vamos a mencionar en esta ocasión, en este primer bloque, para que ustedes se den cuenta, como siempre, de lo mal que nos la pasamos. Fuimos a visitar la ciudad de Puebla, esta emblemática ciudad colonial, Puebla de los Ángeles o Angelópolis, como bien se le menciona, y claro está, porque yo todavía me pregunto si realmente la habrán construido Los Ángeles, porque es una ciudad bellísima. Pues es lo que dice la leyenda, que Puebla fue construida por verdaderos ángeles, y yo creo que sí, porque efectivamente tiene una belleza tan singular, tan noble, tan exageradamente hermosa, que yo creo que sí. Y fíjate que hace poco, hace como un mes, estaba viendo la serie de la batalla del 5 de mayo y estaba rememorando este fin de semana que estuvimos ahí, pues esas situaciones que se dieron hace tiempo con nuestros antepasados. Y Puebla es mágica, tiene todo, ¿no? La comida, ah, la sí. Comida, bueno, no sé, si ustedes no conocen Puebla, por favor, no puede dejar de ir a verlo, está muy cerca, y si lo conoce, vuelva, porque es precioso. Claro, y amigos, para no hacer más preámbulo, ¿qué les parece si vamos a ver el siguiente videoclip? Sí, claro que sí. Amigos de Turismo SAC Televisión, nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Puebla, Angelópolis o Puebla de Los Ángeles, como comúnmente se le reconoce. Y ahora nos encontramos en el atrio de la Catedral de Puebla, dedicada y consagrada a la Inmaculada Concepción. Esta catedral, que además es una joya arquitectónica muy importante del siglo XVI, cuenta con un estilo barroco y neoclásico. Además, sus dos torres tienen una historia impresionante, ya que se tardaron casi dos siglos en construirla, lo cual además es muy importante porque son de las torres más altas de todas las catedrales de Latinoamérica, ya que cuenta con 70 metros de altura. La ciudad de Puebla es un lugar impresionante donde ustedes van a poder conocer varios atractivos, tanto turísticos, culturales y, claro, gastronómicos, porque no olviden que esta ciudad se crearon los famosos chiles en nogada, además de los dulces típicos como los camotes, las tortitas de Santa Clara, entre otras delicias culinarias. También van a poder conocer las casas museo, las casas coloniales que en aquella época habitaban los españoles y que hoy podemos ser testigos de su amplia arquitectura. Amigos, acompáñenme a conocer un poco más de la ciudad de Puebla. Amigos, y continuando esta gran tradición en Puebla de Los Ángeles, esta hermosa ciudad, pues que miren lo que me he encontrado, pues para no variar, yo soy el de la comida, y este delicioso chile en nogada. Pero ¿qué creen? No es real, pero qué delicioso se ve. Y bueno, pues estamos en Dulcería Vicky, aquí en 2 Oriente, número 14. Así que visítenos, van a encontrar
todo lo típico, todo lo tradicional en dulces, los más tradicionales, lo que nuestras monjitas hacían hace muchos años, y bueno, fusionado con la talavera, esa hermosa talavera que tanto ha dado de qué hablar en todo el mundo. Amigos, recuerden, Dulcería Vicky, aquí los esperamos. ¿Qué va a querer, señor? ¿Qué va a querer? Pase. Algunos de los tesoros de esta ciudad colonial, fundada en 1531, son el Centro Histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, ya que conserva 2.619 monumentos en 391 manzanas. La Talavera Poblana, que es uno de los únicos productos mexicanos con denominación de origen. La Biblioteca Palafoxiana, la primer biblioteca pública de América con un acervo de más de 45.000 volúmenes. La gastronomía poblana, cuyos platillos como el mole, los chiles en nogada, las chalupas y las semitas consentirán tu paladar. La Capilla del Rosario, cubierta con lámina de oro, una joya arquitectónica invaluable del siglo XVII, entre otras maravillas que te invitamos a conocer. Y esta es solo una pequeña muestra de todo lo que nos ofrece la ciudad de Puebla, pero si ustedes quieren conocer más acerca de ella, por favor acompáñenos en nuestro siguiente viaje cultural, que le titulamos Entre Volcanes, Ángeles y Chiles en Nogada, pues la parte primordial es conocer la ciudad y además terminar con una rica comida que consta del chile en nogada. Por favor, pidan más informes, comuníquense con nosotros y acompáñenos a este viaje cultural. Y esto es parte de lo que van a conocer si nos acompañan también a nuestro viaje cultural el 27 de agosto. Y si ustedes van solos a Puebla, bueno, hay varias opciones para hospedarse, pero en especial les vamos a recomendar una, ¿verdad, Adrián? Claro que sí, el Hotel El Sueño, que está precioso. Y también tenemos una cápsula muy importante para que conozcan este concepto tan bonito de hospedarse. Vamos a verlo. Amigos de Turismo SAC Televisión, nos encontramos transmitiendo desde el Hotel El Sueño, aquí en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, y nos acompaña Alexis González, quien es el Sueño 4, que ya nos explicará de qué se trata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, yo soy Sueño 4, nos conocemos así por clave, pero mi puesto en realidad es anfitrión de hotel. Yo me encargo de checar que todas las áreas se encuentren en un estado en orden para que todo funcione bien. Me parece muy bien, además que el concepto del hotel es único. Cuéntanos acerca de él. Claro, somos un hotel de categoría especial, Hotel Boutique. Contamos con 14 años a la fecha. El hotel abrió sus puertas en el 2002 y en el 2009 se amplió a lo que es el día de hoy, a 20 habitaciones. Contábamos únicamente con 11. Entonces, la temática es de musas, no solo del país, sino también de otros países del extranjero. Y además nos encontramos en una zona única, muy agradable, con el ambiente, el sonido, a lo mejor no lo escuchan, pero el sonido de la fuente. Y este es uno de los lugares que vamos a visitar, ¿verdad? Porque ahorita nos vas a dar una sorpresa. Regresamos. Así es, vamos a conocer algunas áreas especiales. Contamos con áreas específicas para cenas románticas. Y conoceremos algunas habitaciones que son increíbles. Claro, pues vamos a seguir, continuamos. Y continuamos ahora en una de las habitaciones de las más elegantes que tiene este Hotel Boutique, que es Miroslava. Cuéntanos acerca de ella, Alexis. Así es, estamos en una habitación que está dentro de la categoría Junior Suite. Esta habitación tiene una vista muy privilegiada, porque desde aquí podemos observar Catedral y es una vista muy bonita, tanto de día como de noche.
Así es que, amigos, si ustedes quieren venir, hospedarse, los lunamieleros, que además también es una suite ideal para ellos, por favor contáctenos, que en unos momentos más les vamos a indicar los datos para que ustedes hagan su reservación en Hotel El Sueño. Y esta es la vista privilegiada de la que nos hablaba Alexis, esta terraza, ¿cómo dices que se llama? La terraza de los suspiros. Y vaya que sí, porque nos va a arrancar varios de ellos, sobre todo si ustedes realizan aquí sus eventos sociales, que también se puede hacer, ¿verdad? Así es, contamos con este espacio para hacer eventos sociales o simplemente para la vista, que tengan un rato muy grato. Y si ustedes quieren venir a la ciudad de Puebla y hospedarse en este hotel, dinos, Alexis, los datos de contacto, por favor. Claro, visítenos por favor en la página www.elsueno-mediohotel.com. Nuestro teléfono es LADA de 222-232-6489. Claro que sí, amigos, por favor, contáctenos para que vengan a visitar. Y bueno, finalmente, Alexis, invita tú también a nuestros amigos a que asistan y vivan este sueño. Claro, es una experiencia inolvidable. Contamos con el hotel, spa y restaurante, con una terraza también, con una vista privilegiada en la parte del restaurante. Visítenos, no se queden con las ganas. Pues muchas gracias, Alexis, y vamos a continuar desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Hasta la próxima. Pues un concepto muy interesante este gran hotel El Sueño, y estamos hasta a escasa cuadra y media del Zócalo, del jardín, de la catedral. Bueno, pues se van a pasar unos días enormes, muy descansados, sobre todo con mucho relajamiento. Así es, y bueno, agradecemos también a Daniel Orozco, quien es gerente operativo del Hotel El Sueño, y a nuestro anfitrión, El Sueño 4, Alexis González. Saludos, gracias por esa atención que nos brindaron. Todo el personal, nos dio muy buena atención, todos son muy amables, y no porque seamos prensa, sino que esa es su consigna, dar atención, esmero, y todo lo que se merece una persona que se hospede. Sí, realmente es 100% recomendable, un concepto diferente, vayan a soñar al Hotel El Sueño. Claro que sí, y bueno, pues Puebla, sé que los recibo con los brazos abiertos. Amigos, pues primer bloque. Ay, en el segundo. Ya estamos listos y puestos para recibir en nuestro siguiente bloque a nuestros amigos de Milpalta, quienes nos vienen a explicar un tema muy interesante. Es el primer concurso gastronómico Nopales de Saborear. Tenemos SAC Televisión. Regresamos.
Amigos, pues lo prometido es deuda. Hace 8 días hablamos que llegaban nuestros amigos de Milpa Alta y mira, no llegaron con las manos vacías, Odette. No, la verdad es que esa calidez se nota desde el momento en que los conocemos, nos reciben, porque pues realmente nos recibieron con rica comida. Y bueno, vamos a presentar a nuestros amigos de Milpa Alta que nos acompañan. De aquel lado se encuentra Carlos Martínez, bienvenido. Y gracias, antemano el agradecimiento a ustedes y a todo su gran auditorio. Muy bien, gracias. Viendo, lo estamos invitando de manera cordial y cortés para que este 13 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, pueden ir a degustar los platillos, ir a ver el concurso de los platillos a base de nopal. Entonces va a ser un placer y un gusto muy grande recibirlos en Milpa Alta, en el centro de Villa Milpa Alta. Ni nos digas, ahí estaremos. Sí, estaremos con el gusto del mundo, con los brazos abiertos, para que puedan degustar. Hoy tenemos una pequeñísima muestra de con nuestras mujeres y nosotros en Milpa Alta. Ahorita, producimos. Ahorita no lo probamos, ¿verdad? Las mujeres hacen. Claro que también sí. También está Ezequiel Flores. Sí, me voy a llamar Ezequiel Flores. Igualmente pertenezco a la al grupo de, ¿cómo llamamos? ¿Productores? Productores de nopal. Y los estamos invitando del 13 y el 14 para bocadillos. Yo sé que todos van a estar para allá. Y claro, acá, de mi lado se encuentra Juan Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Odette. A sus órdenes, qué bueno que vinieron. Y ante todo, gracias por venir. Gracias por esta... estos aromas, que ustedes amigos si supieran que qué lástima que la televisión o el internet o su computadora no huele, pero qué rico. Sí, a ver, pero ya tendrán la oportunidad ustedes de ir este fin de semana. Y para empezar esta amena plática, ¿qué les parece si les preguntamos a nuestros amigos cómo surge la idea de hacer este concurso gastronómico que además lleva un título muy original, Nopales de Saborear? Bueno, hace en el mes de marzo fueron convocados por Poblado. Nosotros representamos a los pueblos y barrios de Milpa Alta, en donde nos dimos la tarea de empezar a promocionar nuestro producto. Nos dimos la tarea, ya que de varios años nuestros representantes anteriores no lo hicieron. Falló algo seguramente, pero al igual nosotros no impulsamos a que ellos empujaran hacia adelante. Somos orgullosamente portadores de que nuestro producto es totalmente natural. No ocupamos químicos, no ocupamos otras cosas más que de manera todo natural, con el deseo que nuestra Ciudad de México tenga a la mano lo más cerca el comestible y totalmente sano, esto es fresco, todo lo que ustedes ven hoy fue cortado hoy en la mañana para traerlo a este lugar tan especial para nosotros. Entonces seguimos invitando a todas las amas de casa, a los caballeros, a las damas, a los niños que se asistan a Milpa Alta para que vean lo que Milpa Alta tiene. Estamos en un lugar exclusivo, estamos en un lugar privilegiado, estamos a un paso de la Ciudad de México y estamos a un paso a Morelos. Entonces queremos que la gente nos acompañe para que pruebe, y si tiene alguien algún platillo en mente, lo puede hacer y puede llegar a la hora, no hay ningún problema. Lo vamos a ser bien recibidos, inclusive el nombre de la persona y su receta va a ser publicada en un recetario que estamos ya armando en base a la gente que participa para poder difundirla de manera más masiva. O sea que puede ser que otras personas de otra delegación puede llegar y llevar su platillo, su receta y hacerla ahí, participar con ustedes. Claro que sí. Eso es interesante, Adel, porque esto ya nos va a dar el plus, amigos, amigas, de que si ustedes tienen este fin de semana libre, que es sería lo ideal, y tienen una receta de la abuela, pues compártanla. Exacto, ahí se va a poder hacer esto. Claro que sí, Odette. Mira, la gastronomía a base de nopal, milpalta, ya es la denominación que tenemos, nopal milpalta, es una de las más importantes expresiones de identidad cultural en nuestra demarcación. Pero al pertenecer a la Ciudad de México, también es importante conocer otras formas, claro, de típicas o nuevas que tienen los diferentes habitantes de esta gran ciudad para realizar platillos a base de nopal milpalta, para que en conjunto seamos considerados como una ciudad con la comida más variada y original a base de nopal milpalta de todo el territorio nacional. Pues yo creo que Juan, yo creo que no están tan errados ni tan lejanos, porque es una delicia.
Sí, es lo que iba a comentar, que hemos probado nopales de otros lados y sí, algo tiene en Milpalta que se caracteriza por ese sabor un poco dulce, vamos a llamarlo así, y bueno, la variedad, no se diga, estando en una tierra de productores, también es una zona importante donde las raíces prehispánicas todavía se conservan. Entonces imagínense toda la variedad de estos platillos que en unos momentos más nos irán explicando qué contienen. Claro, sí, no, yo sé, así como que me estoy atado de manos. Sí, bueno, sí. Pues Adrián, la verdad, Odette, por lo que habíamos mencionado, con el propósito de divulgar platillos estos típicos que estamos viendo aquí y conocer nuevas comidas a base de nopal Milpalta, de la Feria Regional 2016, en el Centro de Acopio y Comercialización de Nopal Verdura, que es de donde venimos, convocan el primer concurso gastronómico titulado, como dijo la compañera Odette, Nopales de Sabor. Muy buen título. Amigos. Sí. Esto se lleva a cabo exactamente en ese lugar. En la explanada de la delegación de Milpalta, ahí la vamos a hacer. Tenemos de hecho nuestro programa, este concurso, que inicia desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No, pues buen tiempo para llegar a saborear y degustar, que yo no creo que termine a las 3, porque es una hora muy especial para que todo el mundo llegue. Y si vamos de, no sé, de Tlanepantla, de Nesa, de Jaime Arbuena, pues llegamos a eso de las 12:01 y en lo que comemos y todo, ¿no? Es muy rico. No, y admirar el paisaje que tiene Milpalta también, ¿no? Y me acuerdo mucho, le voy a contar rápidamente, que este sábado, no, el viernes anterior, el viernes pasado, fuimos a comprar algunos nopalitos a por allá por Xochimilco, y nos da la persona un pedazo, se prueben, ¿no? Acá que es de Milpalta. Nunca lo habíamos probado crudo, ¿verdad? Sí, es verdad. Y bueno, pues vamos a probarlo, ya que nos quedaba. Lo probamos, qué delicia. Sí, crudo o cocido en sus variedades es delicioso. En agua, cuando lo probamos en agua, ¿no? Está delicioso, muy bien. Perdón, yo quiero saber, ¿qué son aquellos? ¿Qué es aquello? ¿Cuál es? ¿Ese qué es? Estos son platillo de escamoles. Escamoles. Sí. Escamoles. Y luego tenemos... Este platillo es, al igual que este, es tradicional de Milpalta. Este es en Chile, le llamo chile solote. En la parte de Milpalta, que se llama San Antonio de Comer, hay un chile muy especial que en esta época se produce y se pone a secar durante un año. Se seca, le echan, y como lo hacen en casa, le echan un poquito de soconoscle y los nopales. Tiene un sabor exquisito, además, que viene con ajonjolí tostado y molido en el molcajete. O sea, tiene... Y acá tenemos... Estos son los famosos cuatatapas. Son habas. Habas secas, fritas y hervidas con nopal. Oh, qué rico. O sea, ahorita al final del programa van a probar y van a ver qué delicia. O sea, tiene un sabor especial. ¿Hasta el final? Puede ser inmediatamente, ¿verdad? Pero es frijolitos con nopales. Son los famosos cuatatapas. Y ahí en pantalla están viendo una charla amplia, y aquí tenemos también los famosos cupcakes de nopal. Sí, también puede ser, eso es lo bello de poder utilizar en la cocina el nopal, que se puede mezclar con lo dulce y con lo salado, ¿verdad? Así es, claro, y bueno, no es en la cocina, sino también en la industria, ¿no? Claro que sí, también tenemos el champú, tenemos jabón. Jabones, tenemos un gran extenso surtido. Y es medicinal, caso, además. Y es medicinal. Claro que sí. Y anticonceptivo. También. Nopalitos. Nopalitos. También es bueno para eso. Sí, y de este lado, cuéntenos, Juan, ¿qué tenemos? Bueno, aquí tenemos una cazuelita. Es nopalitos con champiñones y grano de elote, con su respectivo epazote, que es muy bueno también para la cuestión de desparasitar. Que esa pancita está bien. Y esta es ensalada de... Es ensalada de lo que llamamos los nopalitos en escabeche. Que es verdura, lleva coliflor, habitas, calabaza, zanahoria. Y bueno, pues
hay que probarlos, hay que probarlos. Definitivamente. Hay que probarlos. Bueno, pues nuestro primer bloque se nos va. Sí. Y agradecemos a Carlos, Juan y Ezequiel de Milpalta, pues esta breve explicación. Y ahorita vamos a ir platicando de ello, ¿no? Claro que con sí. Con otros compañeros que también están con nosotros. Vamos a continuar en unos momentos más hablando del primer concurso gastronómico. Gracias. Nopales. Gracias por estar de con saborear. Nos vemos a televisión. Gracias. Amigos de Turismo SAC Televisión, ya estamos de regreso en este segundo bloque, hablando muy amenamente del primer concurso gastronómico Nopales de Saborear. Y bueno, aquí a mi lado tengo a otro invitado muy especial, que es Leonel Medina. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, nuevamente para invitarlos al primer concurso gastronómico Nopales de Saborear, realizado en el marco de la Feria Regional de Villa Milpalta. Y bueno, pues los invitamos a que prueben estas delicias, como los invitamos también allá en Villa Milpalta. Ay, me parece muy bien, en unos momentos más, ¿verdad? Ah, no, sí, nosotros no somos de boca chiquita. Y ni de aquel lado. Ni los hacemos de rogar. Ni los hacemos de rogar. Y de aquel lado nos acompañan nuestros amigos Pedro Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, buenas tardes. Igualmente, como dice mi compañero Leonel, están invitados al primer concurso de gastronómico allá en Villa Milpalta, que se lleva a cabo nuevamente el día 13 de agosto y el 14. Claro. Y Jorge Retana, quien es además el coordinador de este gran evento. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes, Odette, Adrián, un placer estar con ustedes. Al contrario. Muy buenas tardes a su auditorio. Pues aquí estamos, como se los prometimos, invitándoles a ti y a todo tu auditorio a que nos acompañen este 13 y 14 de agosto, el 13 con nuestro concurso gastronómico y el día 14 a una gran comilona. ¿Sí? Seguro que sí, porque vienen nada más.
Y pues cuando los invitemos, que sea más frecuente, por favor, vengan con las manos llenas de nopalitos. Y que además decíamos fuera del aire, que pues para qué queremos carne si tenemos todo en la milpa, en este caso con los nopales, ¿verdad? Pues sí, el nopal ofrece muchas bondades, aparte de ser una verdura muy nutritiva y con una versatilidad en la cocina, que puede muy bien ligar con cualquier condimento del mundo. Tenemos un producto de calidad mundial o global, como se puede decir, ¿no? Claro. Tenemos nuestra comida tradicional, nuestra comida ancestral, heredada desde la época prehispánica, ¿verdad? Y también este grupo tiene como prioridad la promoción y la comercialización de nuestro producto. Para ello, estamos iniciando lo que hemos dado en llamarle una revolución verde. Una revolución verde que implica desde mejorar nuestros cultivos, muy bien, ¿sí? usar menos pesticidas, prácticamente no usarlos ya, y mejorar la calidad del producto para los controles fitosanitarios. De tal manera que si a hoy día Milpalta es el mejor productor de nopal en cuanto a calidad, pues logremos rebasar no solo ser los mejores, sino ser los excelentes productores, ¿verdad? Exacto. Hasta hace años atrás, Milpalta era la mayor cuenca nopalera del país. Hoy día atravesamos por serios problemas de producción, de comercialización, y es ahí donde nace la inquietud por este certamen, por este concurso gastronómico, que tiene como finalidad la promoción de nuestro producto, y que se den cuenta que no nada más comemos nopalitos como nos enseñaron nuestros abuelos, sino que también hoy día podemos cocinar, ¿por qué no?, los platillos que aparecen en nuestra televisión, ¿verdad?, ahí en nuestra televisión comercial. Están muy de moda los K-Cups y aparecen los chefs internacionales en Nueva York. Deliciosos. Pues no estamos en Nueva York, pero también en Milpalta. Favor de degustar. No sé ni con qué empezar. No le voy a agarrar precisamente para mostrarlo, porque es real. ¿Cuántas veces estás comiendo cupcakes que no tienen nada de nutritivo? Uh-huh. Y tienes esto que te va a nutrir más que otros de la misma calidad o más caros, no sé. Exactamente. ¿Sí? Y miren nada más qué delicia. Pues yo, si me pasan una cucharita, voy a hacerme una tostadita de estos ricos nopales con champiñones y elotitos. Ay, de la otra no importa. Al fin que se mezcla los sabores y es mejor. Si ustedes se alimentan, díganme, por favor, nuestro teléfono de contacto para ustedes. Para que lo vean. Que requieran de comprar nopalitos directamente de Milpalta, ¿dónde se pueden dirigir? Sí, el compañero Leonel nos va a dar ahora sí que la página que tenemos, los teléfonos para que puedan contactarnos y se puedan registrar todos aquellos que quieran participar en formar nuestro nuevo recetario. Uh-huh. Leonel, ¿nos hace favor de darnos la página? Sí, claro, bueno. Adelante. Con permiso, mientras trabajas, yo como. Sí, tú adelante. En Villa Milpalta se comercializa el nopal en el centro de acopio, que es en donde de nosotros somos representantes, pero también tenemos otros mercados en la Ciudad de México donde se comercializa, sea La Merced, Jamaica, la Central de Abastos y Tianguis, ¿no? En la ciudad. Eso es importante, amigos y amigas, que si ustedes van a hacer algún guiso con nopales, sepan exactamente que donde fueron es nopal de Milpalta. Eso es importante. Y bueno, ¿dónde es? Tenemos el centro de acopio que está en la calle de Santa Naotli, esquina con Quintana Roo. Y nuestra página de internet es, la página de Facebook es CAMP Oficial, y nuestro correo electrónico es camp.milpalta@gmail.com. Muy bien, ahí están ya. Qué delicia. Del centro de acopio es el 5844-0118. También en esta dirección de correo electrónico y en este teléfono podrán registrarse para el concurso gastronómico. Se pueden inscribir en estas direcciones. Sí, ya lo dijeron nosotros, sus compañeros también, que si usted tiene una receta, la de la abuela, quítele el polvito, por favor. Nos la muestra, nos atrae, se inscribe y va a poder concursar en este evento, que es muy importante. ¿Cómo va a estar la temática, Jorge? ¿Cómo va a ser desde el principio? ¿Va a haber una dinámica, algo artístico, algún elenco? ¿Cómo va a estar Por supuesto, vamos a tener eventos culturales,
Básicamente van a estar las ceremonias tradicionales, ancestrales. Abrimos con una apertura de inauguración prehispánica. Seguimos con una chirimilla. Quien haya escuchado la chirimilla sabrá que tradicionalmente en nuestras iglesias, en ese sincretismo cultural que se dio entre la cultura española, la cultura occidental y la cultura de nuestros abuelos, ¿verdad? Es básicamente un tambor y una flauta, por así decirlo, claro, ¿no? Para quienes lo conozcan. Habrá quienes lo conocen mucho mejor. Si me permites, creo que es cuando lo de las voladas de Papantla usan, ¿no? También es un se usa durante la ceremonia que realizan los voladores de Papantla. Escuchamos ese sonido tan peculiar, exactamente, ¿no? Exactamente. Tendremos danzas tradicionales ya mestizas, ¿no? Como las pastoras, ¿verdad? Que participarán, y también tenemos danzas regionales por parte de grupos ya de niños y jóvenes dedicados a esta actividad, quienes nos acompañarán, ¿verdad? A lo largo del día podrán gozar de eventos culturales y de esparcimiento y de buenos aromas, ¿verdad? Ah, claro. Eso que ni que por la tarde hay bailes populares donde no habrá ningún costo. Quiero decirles que nuestro certamen se encuentra enmarcado dentro de nuestras fiestas patronales. Y dentro de nuestras fiestas patronales, pues tenemos un gran pabellón de comida, de curiosidades, de artesanías, de música en vivo, de bandas de viento tradicionales que están dentro de los atrios de nuestra iglesia. Y tenemos también ceremonias religiosas, en fin, hay toda una serie de actividades que podrán disfrutar. Claro que sí, yo creo que está muy interesante y que todos ustedes, amigos, deben de estar. Y ya con tanta emoción ni dimos el teléfono en cabina. Sí, bueno, de todos modos, ustedes investiguen. No se los damos, es 62-71-5507. Y un saludo para nuestros amigos los Alicantes del Norte que están viéndonos. A nuestra familia Romero Salas, un abrazo fuerte. Claro, también a la familia Posadas Velázquez y también a nuestra amiga Angélica, quien fue la que nos coordinó para que nosotros pudiéramos conocernos. Mario Leite, un abrazo fuerte también y bueno, espero que también nos acompañes este domingo. Claro que sí. Y a propósito, precisamente que este es el último fin de semana de verano, de estas vacaciones que ya están terminando, qué mejor manera de que podamos terminarlas en Milpalta, ¿no? Que además es muy, con todas las vías de comunicación, ya es muy sencillo llegar hasta allá. Sí, más rápido. Y yo supongo, muchachos, que vamos a tener nieves, agua, pulque, todo lo que tenga que ver con nopal. Todo lo que es nuestra gastronomía típica, ¿verdad? Tenemos lo que acabas de mencionar y tenemos muchas cosas más. Este año nuestra feria tiene como invitado al estado de Oaxaca. Entonces, pues hay mole, hay tamarindos, ¿verdad? Hay artesanía de nuestros compatriotas oaxaqueños. En fin, hay una gran variedad de todo. Y pueden llegar a Milpalta de manera muy fácil, económica, aquellos que tengan ¿en qué trasladarse? Pues, ¿por dónde nos vamos? Claro que sí, la forma de acceso para llegar a Milpalta es por vía terrestre, ahora sí que vamos en la vía Xochimilco, la carretera federal a Huastepec. Estamos en el kilómetro 18.5 aproximadamente del Distrito Federal, por la vía Clagua, en este caso por el Metro Clagua, también igual es otra vía para poder acceder a Milpalta. Estamos de Metro Clagua a Villa Milpalta, estamos a media hora de distancia de tiempo. Entonces para todos los auditorios que deseen participar con nosotros, acompañarnos en este evento, les hacemos la invitación para que nos acompañen en esta primer concurso gastronómico de base de primero, Europa. Hoy ojalá sean muchos más porque yo voy a hacer todo lo posible para que vaya mucha gente porque yo quiero seguir comiendo cada año esto. Sí, la verdad es que iba a comentar algo similar, que muchas felicidades por esta organización. Sí. Creemos que va a ser un gran evento. Ay, y yo creo que sí. Sí, ahora le toca a Adrián alimentarse, ¿verdad? Y pues los felicito por este pues gran evento que van a realizar. Y ya estaremos visitándolos para tomar nota de lo que suceda allá y regresando el próximo jueves poder hablar de lo sucedido en el evento, ¿verdad? ¿Qué tal, Adrián? ¿Verdad que está delicioso? Yo aquí también hace rato me preparé mi tostadita de nopalitos con champiñones y elotito. Muy rico. Es que imagínate,
toda esta variedad de gastronomía netamente mexicana, milpaltense, y luego que con un nutriente como es el nopal. Uh-huh. O sea, ¿qué más quieres, no? No se faltó el plato de pulque. Pero bueno, lista, ¿no? Allá sí lo van a poder hacer. Pues muchachos, les auguramos mucho éxito, que todo esté muy bien. De nuestra parte vamos a tratar de hacer lo más que se puede para que todos nuestros amigos estén por allá. Y pues que no sea la primera de nada más y ya, que sean muchas más, por favor. Pues esperamos vernos más seguido por aquí. Por nos favor, esperamos con casa. Los brazos abiertos. Milpalta está de fiesta, la casa de los milpaltenses los espera con los brazos abiertos. Este 13 y 14 de agosto empezamos desde las 9 de la mañana y no paramos hasta que ustedes digan ya no quiero más. Ya no quiero más, ¿verdad? Nopales, dice. Nopales de saborear. Nopales de saborear. Nopales de saborear. Nopales, amigos, de visitarnos también, igual. Eso sí, de que sea inicio de que ustedes conozcan este lugar y siempre vayan para allá. Y amigos, pues se nos acaba también el tiempo. Nos vamos ya. Sí, bueno, nuevamente agradecer, Jorge, gracias por venir, Pedro. Gracias. Y Leonel, muchas gracias por gracias acompañarnos. Y esperamos, como ya lo dijimos, tenerlos próximamente por aquí, hablando de otros temas, tanto de la producción de nopales como de actividades, festividades, actividades culturales y todo lo que encierra esta delegación que es Milpal. Así es, y de todas maneras esperemos que todos ustedes puedan acompañarnos, y si no, la próxima semana les prometemos un video de lo que fuimos a saborear, conocer y disfrutar con nuestros amigos. Claro que sí, gracias y continuamos en el siguiente video. Odette, Adrián, muchas gracias por recibirnos en su programa, muchas gracias por convocar, y es una grata sorpresa conocer a gente como ustedes, no, comprometida socialmente en esta corresponsabilidad que debería de ser de todos los seres humanos. Gracias. Y este mundo sería mucho mejor. Exactamente. Siempre que existan personas como ustedes, existirá la esperanza de que este mundo día a día será mucho mejor. Gracias. Gracias. Y nos vemos en Milpalta. Turismo SAC Televisión.
¿Qué sufrimiento es tener todo esto? Miren, espérate, dejarlo. Perdón. Si ustedes bien, Odessa, pero si miren nada, no, si hasta ahí, a cuatro, vean, duro, muy bien. No, es que es una delicia. Ojalá ustedes pues, puedan venir. Es una delicia. Sí, claro, sí. Y vamos a hacer también lo siguiente. Estamos aquí en la Condesa, ¿sí? En Alfonso Reyes 190. Les vamos a avisar cuando venga algún amigo con cosas tan deliciosas como estas, para que estén con nosotros. ¿Qué te parece? Uh-huh. ¿No? Bueno, sí. Rápidamente les voy a repetir el teléfono de Milpalta, de los amigos de Milpalta, que es el 58-4400-18, por si ustedes quieren conseguir o saber dónde se venden sus productos de Milpalta. Y en el Facebook, CACN B de Vaca Oficial, ahí en el Facebook. Entonces, pues, están los contactos para que ustedes tengan más seguridad que están consumiendo. Sí, amigos, los esperamos 13 y 14 este fin de semana de agosto para que vayan y presencien lo que se va a vivir en el primer concurso gastronómico Nopales de Saborear en Milpalta, Ciudad de México. Iba a decir Distrito Federal, pero bueno, ya es Ciudad de México. Ya no. Allá los esperamos, allá estaremos. Y bueno, pues vamos a seguir con la comida. El Festival de Chiles en Nogada y la Feria de la Nuez de Ameca Meca, que ahorita está en todo su apogeo y termina este domingo, así que pueden ir estos días a conseguir esas ricas nueces. Y hay un nuevo concepto en cuanto a la feria, ya está un poquito más dividido, digamos, el concepto de las comidas, la artesanía y los eventos. Así que pues van a encontrar algo mucho mejor todavía. Exacto. Bueno, también está la Feria de Huamantla, que es del 5 al 21 de agosto, es la edición número 142 en honor a la Virgen de la Caridad, patrona de Huamantla, en el estado de Tlaxcala. Además, este domingo 14 de agosto es la noche que nadie duerme, es donde todos se ponen a trabajar para realizar los tapetes artesanales que adornan y engalanan todas las calles de Huamantla. Y si me permite rápido el comentario, son de los artistas más cotizados a nivel mundial, ya que muchos de ellos han llevado su trabajo a otros países. Exacto, y bueno, esto no termina aquí en cuanto a la Feria de Huamantla, sino que además el 19 de agosto se le llama la Noche de Burladeros. Es una noche en la que Huamantla se viste de fiesta brava con un tradicional desfile lleno de buena música y danzas populares. Y aparte, pues, al día siguiente es la Huamantlada, que va a ser este sábado 20 de agosto, y donde pues van a soltar a todos los bravos en las calles, y bueno, no falta el valiente que se avienta a lidiarlos. Y pues es una expresión muy, muy importante para todos, ya que todos esperamos ese gran momento de estar frente al toro y poder pues hacer uno de los mejores pases. Exactamente, así es que ya están invitados para que hasta el 21 de agosto vayan a esta feria de Huamantla, en Tlaxcala. Así es, y bueno, vamos a pasar también a lo que es el teatro. La compañía artística Tlatemoani nos invita este 21 y 28 de agosto a Molino de Flores, Estado de México, ahí en Texcoco, ya que van a dar una breve reseña, una plática, que es el rebozo mexicano, y una pasarela. Así que esto va a ser alrededor del mediodía, a la una de la tarde, mediodía, algo así. A las 14 horas. 14 horas, sí, efectivamente. Y vamos a aprender mucho lo que es el rebozo y conocer la gran historia de Molino de Flores. No, y además va a haber pasarela también y escenificación, como es la calidad de la compañía artística Tlatemoani. Y un elemento muy importante de la mujer, que es el rebozo, que qué bonito es ser acogido y abrazado con un rebozo. Claro, así es que los esperamos 21 y 28 de agosto. Así y de ahí nos vamos a nuestro viaje cultural que hablábamos el primer bloque, que vamos a realizar a la ciudad de Puebla, y lo titulamos Entre... ya ven, ya se nos olvidó, ahí está en pantalla, Entre Volcanes, Ángeles y Chiles en Nogada. Sí, porque el año pasado fue en otro lado, fue en Estado de México, y por eso eran cocoles, porque fuimos a Centlalpan, pueblo cocolero, pero ahora vamos a dirigirnos a Puebla, y tiene que ser Ángeles, ¿no? Para que, claro que estemos dentro de ellos. Y bueno, es el 27 de agosto, ahí está el costo en pantalla, todo lo que incluye, para que nos acompañen a vivir esta experiencia de visitar la ciudad de Puebla y terminar con una delicia gastronómica como lo es el chile en nogada, que estamos en temporada.
Así es. Y bueno, también nuestro paseo cultural a Huatulco, Oaxaca, del 20 al 24 de octubre, que también pues va a ser una delicia, ya que vamos a tener casi todo pagado. Va a ser el transporte, que va a ser en avión, 4 noches en el Hotel Flamboyant, un hotel de 4 estrellas muy hermoso, muy céntrico. Vamos a tener de los desayunos, un día en paseo en yate, un día también en paseo a las cascadas mágicas de las brisas, y bueno, y todos los días de diversión, calorcito y muy buen humor. Sí, y además también la semana pasada estuvimos en Xochimilco, ya saben que nos gusta mucho esta ruta, y además encontramos algo muy novedoso que realiza en conjunto con otras asociaciones, la Asociación Xochimanque. Así que es, si me permites, te digo. Ah, bueno, es un es que iba y luego tú decías lo demás. Ah, perdón, es un camping cinema. Que van a realizar en conjunto con otras asociaciones. Así es, esto va a ser Noche de los Recuerdos el viernes 12 de agosto en el embarcadero Caltongo Aarón Sáenz. Va a iniciarse con La Nahuala en dibujos animados y después la segunda función, Mi Niño Tizoc, a las 10 de la noche para los aventureros y personas que quieran acampar al aire libre. Noche de Cultura, sábado 13 de agosto a las 20 horas, películas mexicanas también, Macario, Yanko, El Violetero y Kama Sutra. Donativo, 5 pesos. Sí, realmente es muy económico. No sean malos, den 10. Sí, bueno, lo mínimo 5 y sí, ya lo que salga de su corazón. Te incluye el traslado en canoa y acceso al cinema. Híjole, amigos, está regalado. Saborea los exquisitos y calientitos y deliciosos antojitos. Café, atole, tamales, chilaquiles, palomitas, bombones, agua, cerveza artesanal con naramanto, con amaranto. Amaranto. Sí, dije, ¿no? No, está muy barato y créeme que incluso los chilaquiles no pasan de 50 pesos los platillos, no pasa ningún producto de 50 pesos, está muy barato, muy a gusto, y los niños se van a divertir y los adultos no sería que no. Entonces el 12 y 13 a partir de las 20 horas. No, y además tienen esta oportunidad de ir al cinema y tienen acondicionadas ya las casas de campaña, de campaña, para que se puedan ustedes quedar a dormir en una chinampa, para que sientan también esta experiencia de manera muy segura, y además también hay contacto, la chinampa tiene contacto con la calle por cualquier situación, entonces no crean que están completamente aislados, a la deriva, pero bueno, es una excelente oportunidad para ir al cine y para quedarse a acampar. No, y aparte el contacto con la naturaleza, porque a un lado hay nido de algunas especies de aves, y bueno, y en el canal, pues no se diga, las ranitas y todo ese tipo de elementos. Claro que sí. Y Adrián, yo sé que estás muy emocionado y te saltaste una parte muy importante. ¿Cuál? Sí, que este fin de semana estuvimos en nuestro viaje del balneario El Almeal. Híjole. Sí, pero bueno, ahorita nada que nuestros técnicos no puedan solucionar. Ahorita les vamos a pasar las fotografías de lo mal que nos la pasamos, para variar, en esta práctica de campo, porque además la hicimos práctica para que pudiéramos hacer un poco de ejercicio, en este caso Tai Chi, que es algo de lo que nosotros realizamos, un poco de meditación y bueno, estar en contacto con la naturaleza, a pesar de que fue un día frío. Cuautla se caracteriza porque el clima siempre es cálido, y a pesar de que estaba nublado, hacía un poco de calorcito, muy rico, muy sabroso. Ahí estamos viendo las albercas, en la foto anterior el manantial, porque si algo tiene o caracteriza a este balneario que se llama El Almeal, es que tiene contacto directo con el manantial del río de Cuautla. Así es, y pues fue un día muy bonito. Digo, todos teníamos esa expectativa, cómo iba a estar, y bueno, no estaba lloviendo, estaba un clima muy templado, muy sabroso. Comimos muy rico, desde que estábamos en la casita, que como lo pueden ver, y después la práctica. En la casita nos dieron una comida muy sabrosa también. La verdad es que también es otro restaurante que recomendamos al 100%. Pero bueno, ya después de ahí nos vemos. Y en la casita también, recuerden que sábados y domingos está el primer festival artesanal y del chile en nogada. Sábados y domingos y los chiles en nogada diario hasta el 2 de octubre. Sí, así es que es una oportunidad para que vayan a visitar esta ruta. Y bueno, obviamente terminamos este paseo con la comida que hicimos cecina. Ahora sí que llevamos el anafre, lo encendimos y asamos nuestra rica carne con longaniza, nopalitos y ¿qué cebollitas. Creen? Llevó Odet un ay, se me olvidó el nombre. Un molcajete. Ah, sí. Y yo dije, la trae de pura elemento decorativo. Y cuando vi que empezó a moverle ahí, que esto, que el otro, dije, oh, caray.
Amén, sí, muchachos, sé, ya puedo casarme. Muchachos, esta compañera mía, Adel, se puede casar, ya sabe hacer sí. una salsa al malcajete, ya vi que hizo tortillas en Metate, así que por favor. También ya, puedo cocinar ricos ya sabe, nopalitos. Le van a dar las recetas de los nopalitos, ¿qué más sí. quieren? Es toda una mujer. Claro, disponible en los siguientes teléfonos. 55, 85, 10, 89, 91. Así es que, háganme por favor. Una cita con ella, por favor. Sí, no se van a arrepentir. Y bueno, amigos, pues estamos llegando al final de nuestro programa, que para variar fue un programa muy rico. Los esperamos en Milpalta y todos los lugares que les hemos mencionado. Claro que sí, amigos, gracias. Y un asiento también a nuestros técnicos, Abraham Romero, y a nuestra asistente Viviana Martínez. Sí, que estuvieron en controles. Muchas gracias. Ahí los van a ver en pantalla. Ah, no, nos van a ver porque no es del otro lado. Ah. Se me olvidó. Pero bueno, luego los ven. Ahí atrás de la pantalla los que están haciendo, trabajando con sus señas. Los que están comiendo los cupcakes. Ellos son. Pero gracias, amigos, por acompañarnos. Y recuerden que la próxima semana, el tercer jueves del mes, hablamos de salud en compañía del profesor Francisco González, quien nos va a hablar de acupuntura. Así es. Amigos, un fuerte abrazo, pásensela muy bien y nos vemos en Milpalta, en Amecameca, en Puebla y en todos los lugares que hoy les dijimos que vayan. Hasta la próxima. TV Mosac Televisión. Radio TV.mx presentó.